Corresponde a un convenio que favoreció a más de 1.000 mujeres en todo el país desde que fuera creado en 2009. Sin embargo, fue en noviembre del año pasado que una nueva firma tripartita lo actualizó y amplió para considerar, por ejemplo, a jóvenes que viven violencia en la etapa del pololeo. En la región accedieron a este beneficio 15 mujeres pertenecientes a los centros de la mujer o casas de acogida de Calama y Antofagasta, en circunstancias que en 2019 lo recibieron solo 4 mujeres. Mi vida, este convenio viene a continuar una labor que es la labor de la autonomía de la mujer, de que muchas veces ella se va sola con sus niños y que tenga un hogar. Y es por eso la importancia de este convenio, de que se suscriba y que por otra parte le demos la ayuda necesaria para que ella pueda rehacer su vida y podamos continuar con este proceso de reparación. En esta jornada de difusión, la encargada de subsidio del arriendo del Servio, Paulo Olivo Vargas, se refirió a los aspectos técnicos del convenio y en donde dentro de los requisitos está que la vivienda no supere los 280 mil pesos mensuales, pudiendo estar en espacios de otros inmuebles. Así también se señaló que este acuerdo entrega acceso preferencial a subsidios de arriendo regular, a Vitalidad Rural y del programa Hogar Mejor. Tan trascendental como la autonomía económica de las mujeres es justamente el tema de la vivienda. Dos temas muy, muy sensibles cuando abordamos procesos de intervención que requieren que las mujeres empiecen a reinsertarse socialmente con un proyecto de vida distinto al que venían trayendo. Aumento de beneficiarias en torno a este subsidio y también el apoyo para muchas que lamentablemente son violentadas o han tenido violencia en el pololeo o en un matrimonio. Sin embargo, queda el análisis de que nuevamente a nivel país se realizan leyes y beneficios que no sustentan la realidad de cada zona. Por ejemplo, un arriendo en Temuco es totalmente distinto al valor del arriendo que una mujer debiese pagar aquí en Calama o en Antofagasta.